Estamos hablando de cómo realizar una portada de un libro. Es un encargo bastante recurrente, bastante habitual, cuando te dedicas a algo relacionado con las artes gráficas. Da igual si pintas o ilustras, es probable que en algún momento, si alguien se entera que te dedicas a esto, puede que te surja un encargo así. Suele haber dos vías por las que te suelen contactar. Una es que te contacte directamente el autor, ¿vale?, del libro o el escritor, y otra que te contacte la editorial. Y se negocia distinto. A la hora de presupuestar un encargo, una de las cosas que tienes que valorar mucho es el tipo de cliente para el que estás realizando el encargo. ¿Por qué? Porque si tú estás trabajando para un cliente grande, un cliente que tiene medios para poder distribuir mucho tu trabajo, mucho tu obra, probablemente van a amortizar mucho más la obra que un particular. Y eso evidentemente te da a ti margen para que tú puedas poner un precio mayor sobre tu trabajo, porque ellos van a sacar mayor rédito de esa obra. Ya digo, cuanto mayor tirada se va a hacer de una obra vuestra, mayor es el precio que debéis cobrar. Bueno, pues así fue. Me contactó y claro, es muy bonito ver cuando alguien te contacta por primera vez y nunca ha solicitado un tipo de colaboración así, ver un poco lo perdido que está, ¿no? Y ahí es donde tú tienes un poco que asesorar a esa persona. Cuando tú haces arte por encargo, tú no te limitas solo a realizar la obra que te están encargando. También tienes que hacer una especie de acompañamiento y asesorar un poco a esa persona para que, bueno, pues para que todo vaya a buen puerto. Tienes que asesorar un poquito al cliente y ser generoso. Lo que no podemos dar por hecho es que el cliente tiene que saber ya un poco cómo funciona esto de ilustrar una portada. No. Y eso es algo en lo que a veces pecamos mucho los artistas, con ese ego que a veces tenemos, de enfadarnos o que se nos agote muy pronto la paciencia cuando damos con un cliente al que le cuesta realmente entender en qué consiste nuestro trabajo. Y también tenemos que ser un poco humildes y pensar cómo actuaríamos nosotros si mañana tuviéramos una fuga en un grifo, tuviéramos que contratar a un fontanero y el fontanero diera por hecho que nosotros tenemos que conocer cómo funciona cada tubería de nuestra casa. No, no sucede eso. Por lo tanto, en esto es lo mismo. Y nosotros tenemos que dar todas las explicaciones que haga falta para que el cliente se quede tranquilo, aunque haya explicaciones que nos parezca que son de sentido común. Claro, el cliente se pone en nuestras manos. Fijaos qué gran responsabilidad cuando vamos a darle la imagen de ese libro. Así que, claro, en esas estamos, ¿vale? Tenemos una persona que nos acaba de contactar, muy emocionada porque es su proyecto y quiere ponerlo en nuestras manos. Nosotros tenemos que dar una sensación de tranquilidad y de que todo está controlado. Por eso no podemos caer en una especie de, que eso a veces sucede, de interrogatorio, preguntas, respuestas en exceso con el cliente. Hay que hacer las preguntas que hay que hacer, hay que aclarar las dudas que hay que aclarar, todo controlado, porque si no el cliente piensa que está en manos de alguien que no sabe muy bien lo que está haciendo, ¿vale? Y eso es entrar en la zona de pánico. Y si caes en esa zona, olvídate. Es posible que el cliente prefiera trabajar con otra persona. Pero también tienes que dar con un cliente que realmente se deje guiar. Y tú también tienes que cuidar tu salud mental. No puedes tampoco ponerte en manos de un cliente que va a maltratar un poco todo ese proceso, ¿no? Así que lo que vi es que era un cliente que la verdad estaba muy abierto a escuchar y entendía que estaba tratando con otro profesional. Era un trato de profesional a profesional. Entonces, cuando eso sucede, todo va bien. Una de las cosas que te puedes encontrar, sobre todo los clientes primerizos, es que tienden a explicar todo mucho porque creen que de esa forma van a controlar mejor la situación. Claro, tampoco te conocen, les gusta tu trabajo, lo han visto por ahí, pero no saben ni cómo trabajas, no saben si lo que les vas a ofrecer va a ser lo que les encaje. Les da un poco de vértigo, ¿vale? Se sienten un poco en la cuerda floja. Entonces, una cosa que hacen los clientes primerizos, no sucede igual cuando trabajas para una empresa, para una agencia, es que tienden a la sobreinformación, se exceden en las explicaciones. Es normal, creen que así te va a quedar mucho más claro todo lo que te quieren decir. No tenéis que sentiros abrumados por eso. Tú tienes un poco que reconducir la historia. Este cliente, ya digo, me contactó, me explicó un poco quién era, me explicó un poco qué tipo de proyecto necesitaba que yo ilustrara y él me mandó un PDF con todo el libro para que me leyera el libro y hacer la portada, ¿no? Lo primero, antes de nada, tienes que hacer un presupuesto, ¿vale? Del proyecto. Tú ya tienes las características. En este caso era un libro en tamaño, bueno, tamaño como suelen ser los libros, en tamaño DIN A5, a color. Y una vez se aprueba el presupuesto, la verdad que no me dio ningún problema con el presupuesto, lo cual ya me dio una buena señal. En este tipo de ilustración no hablo de ilustración didáctica, no hablo de ilustración científica, solo cumple una función, que es la de embellecer el libro. Porque para la explicación ya está el texto. Nosotros no podemos dar más información ni dar información repetida
que ya va a dar el texto, porque entonces estamos entorpeciendo la labor del escritor. El texto es lo importante en el libro. La ilustración sirve para embellecer el libro, ¿vale? Esa es nuestra función. Y la portada, más todavía. Primer paso, entender perfectamente lo que quiere el cliente, qué tipo de proyecto es, qué uso se va a dar de tu trabajo, qué tirada va a tener el libro, todo eso, ¿vale? Segundo paso sería el presupuesto, importante. Si no acepta el presupuesto, poco hay que hablar ya. Ojo, cuando digo esto, no lo digo en plan inflexibles, ¿vale? Siempre puedes negociar. Y además, eso es una cosa que me gusta poner siempre en los presupuestos. Flexibilidad no quiere decir que de repente, de lo que tú le habías puesto en el presupuesto, bajes a la mitad. Tampoco es eso. Tened un poquito un margen. Sobre todo depende de la ilusión que os haga el proyecto. Yo suelo ser más flexible cuando hay poco trabajo y suelo ser más inflexible cuando hay mucho trabajo. Si ya tengo otros proyectos ahí en los que estoy trabajando, pues me puedo permitir el lujo de ser más exigente. Con lo cual, bueno, las circunstancias de cada uno son muy personales, pero para mí esos son factores que me hacen ser más flexible o menos flexible. Por favor, al menos a mí siempre me ha funcionado. La mitad por adelantado. Esto es algo que yo siempre he aplicado a todos mis trabajos. Una cosa que yo añado abajo en letra pequeña. Letra pequeña, pero que se lee, ¿vale? Tampoco lo estoy diciendo en plan ocultarlo, sino simplemente porque tampoco hace falta ponerlo ahí en primera plana, ¿no? Una cosa que yo siempre añado en mis presupuestos y que os aconsejo que hagáis es una especie de cláusula en la que añado una especie de precio simbólico que no sea tampoco muy caro por cada cambio una vez entregado el trabajo. Una vez que el trabajo está completamente realizado, ya finalizado y entregado, si el cliente quiere un cambio extra que no estaba contemplado y no es un error tuyo, tú le cobras esa especie de precio por cada cambio. Esto es un elemento más que nada disuasorio, porque si no, los clientes a veces no se dan cuenta de lo que te puede suponer hacer un cambio. Y a veces donde das la mano hay clientes que se cogen el brazo. Entonces tienes que tener algún tipo de elemento disuasorio que haga que el cliente se piense dos veces qué cambios te va a pedir. Porque es que si no, un cliente puede tirarse años pidiéndote cambios y cambios. Eso no puede ser. No necesariamente lo hacen con mala intención, sino que a veces no se dan cuenta de que cambiarle el color del pelo al personaje, pues a lo mejor te lleva un rato largo. Con lo cual tenemos que controlar y un poco atar en corto al cliente. Vamos al tercer paso. Y aquí hago un inciso porque nos quedamos un poco hablando de esta parte en la que el cliente entra un poco en pánico, sobre todo los clientes primerizos entran a veces en pánico, y me quiso dar ya la idea de la portada. Y me dijo, bueno, a ver, quiero que en la portada aparezca tal, 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 tal. Su idea para hacer la portada era resumir el libro y que todo lo que venía en el libro quedara reflejado en la portada. Esto, los que me estéis escuchando, algunos diréis, pero vaya locura, ¿no? Pero es lo que os decía antes, no hay que dar por hecho que un cliente tiene por qué entender cómo funciona el lenguaje gráfico. Entonces, él pretendía que en la portada se reflejara todo el libro completo. Todo el libro completo. Lo cual es, aparte de muy complicado, es bastante absurdo, porque lo que yo le expliqué al cliente fue, vamos a ver, si tú expones en la portada ya todo el libro, ¿qué aliciente va a encontrar el lector en leerse el libro? La portada tiene que ser una especie de chispa que te anime a leer el libro, a pasar la página. Tiene que ser algo que no muestre todo, sino que insinúe un poco, ¿no? Todo eso explicado al cliente le encajó. Pero claro, tenéis que entender a veces que cuando tratas con un cliente que tiene una idea ya muy clara de su proyecto, sobre todo cuando es un proyecto tan personal, tienen tanta ilusión por su proyecto, lo tienen tan pensado, tan mimado, tan cuidado, que quieren controlar cada aspecto de ese proyecto. Entonces tienes que encontrar un punto medio entre una idea que podría ser más adecuada para la portada y su idea, para que el cliente quede contento, porque tú tienes que asesorar al cliente para que lo que te está encargando cumpla el objetivo que el cliente quiere. Pero no te puedes olvidar de que quien te paga es tu cliente, y quien también debe vivir una experiencia buena con esto es tu cliente. Entonces tienes que encontrar un poco ese punto medio. Y tuvimos que negociar mucho los elementos que iban a incluir la portada. No fue fácil, pero explicándole que una portada debe cumplir una función que no es necesariamente la de contar todo el libro, porque para eso ya está el libro. Y bueno, ahí hubo un poquito, pues ese pequeño tira y afloja, que está bien, hasta que el cliente entendió que tú sabes de lo que estás hablando. El siguiente paso sería el de los bocetos. Es un paso importantísimo este. Yo lo que suelo hacer, sobre todo en un proyecto como este, normalmente unos 3 o 4 bocetos de la portada. Con boceto me refiero a un dibujo muy rápido, en lápiz o directamente en un boceto digital hecho con el ordenador, lo que más sencillo resulte. La fase de bocetos
no es solo para que el cliente elija la idea que más le gusta. En la fase de bocetos es en la que el cliente te puede sugerir cambios. Y está bien, porque es un boceto, son dibujos sueltos, en blanco y negro, muy sueltos. Hay que explicarle bien al cliente, porque no todos los clientes lo entienden, que solo es un esquema muy sencillo de lo que va a quedar luego en el dibujo final. Tienen que ser también, y eso es una cosa que os tenéis que ir dando cuenta, cambios que realmente sean cambios sustanciales, ¿vale? Porque caer en cambios demasiado superficiales, ahí os tenéis vosotros también que dar cuenta de cuando el cliente está perdiendo un poco el rumbo. A veces hay clientes que creen que son ellos los que tienen que dibujar, que son ellos los que te tienen que dirigir la mano, y de eso no va esto, ¿vale? Ellos tienen que confiar en tu capacidad, no solo como dibujante o como artista, sino como comunicador, porque tú estás comunicando un mensaje y él tiene que confiar en que tú has entendido la esencia del libro y que estás con tu imagen sabiendo comunicar la esencia de ese libro. Entonces, una vez ya le enseñas los bocetos y el cliente elige, es entonces cuando te pones a trabajar. Ya estás en la parte del dibujo final. Estoy haciendo aquí una recreación rápida de la portada. Era algo así, ¿no? Y aquí va el título. Bueno, una idea sencillita, pero claro, al ser la primera vez que trabajas con este cliente, pues tienes que encontrar un poco ese consenso, ese punto común para que el cliente se sienta parte del proyecto, de la idea, y que tú también te quedes contento con el resultado, ¿no? Por ejemplo, esta parte en donde se ven personajes, el cliente me pidió que aparecieran cientos de personajes. Eres tú un poco el que tiene que informar al cliente de que a lo mejor que aparezcan tantos personajes no va a aportar mucho, que no va a funcionar. Una de las cosas que tiene un encargo que tienes que tener siempre en mente es que debe ir sin prisa pero sin pausa. Cuanto más tiempo se demora un encargo, más dinero estás perdiendo, porque tú has hecho un presupuesto en base también al tiempo que te va a llevar. Por lo tanto, cuanto más tiempo demoran las negociaciones, cuanto más tiempo demora todo, tú ahí estás un poco perdiendo dinero. Tampoco te tienes que obsesionar con esto, ¿vale? No quiere decir que le tengas que meter prisa al cliente, pero tienes que tener eso en cuenta. No te puedes demorar más de la cuenta. Entonces, yo os recomendaría, si tenéis que enviar un número concreto de propuestas, que fueran un número impar. 3, 5... Si enviáis dos propuestas, el cliente lo va a pasar muy mal para decidirse entre una y otra. Yo me movería siempre en esas cifras, ¿vale? 3, 5, 5 tal vez es demasiado. Yo creo que 3 opciones para elegir me parece que está bien. 5 lo bueno que tiene es que a ti te permite también explorar más ideas, y eso siempre está interesante. Nunca hay que conformarse con la primera idea. Eso le pasa mucho también a los artistas primerizos, que se creen ya que son tan genios que ya la primera idea es la que vale, ¿no? Y no, no es así. Hay que currárselo un poco, hay que trabajárselo un poco. Estamos en la fase del dibujo final. Acordaos que aquí ya hemos pasado la fase de bocetos, y a partir de aquí ya el cliente ya no se puede meter. Ya ha aceptado el presupuesto, sabe que a partir de aquí ya cualquier cambio se va a cobrar. Y esta es la fase un poco más, bueno, pues ya del proyecto final, ya del acabado. Y aquí es cuando le vamos a ir metiendo color, le vamos a ir metiendo toda la historia. Vale, dijimos que cobrar siempre la mitad por adelantado. Muy buen consejo. Eso, vamos, cada vez lo escucho más. Yo es una cosa que siempre apliqué. Y en su momento, cuando yo empezaba en esto, que no había redes ni había nadie que te diera consejos, a veces lo tenías que aprender todo por tu cuenta. A mí se me ocurrió esto de la mitad por adelantado porque lo veía hacer a la gente que hacía chapuzas en casa, a un fontanero o a un obrero que te hace reformas, cobran la mitad por adelantado, aunque sea en concepto de materiales o lo que sea, siempre te cobran la mitad por adelantado. Entonces, a mí de ahí un poco se me ocurrió la cosa, ¿no? Pero hay otra fase que yo he añadido para asegurarte el resto del pago. En este caso, cuando se trata de un encargo así y tal, yo lo que hago, además de la mitad por adelantado, yo lo que hago es que le mando la obra acabada ya en muy, muy, muy baja resolución. Lo suficientemente baja para que se pueda ver, la puedan visualizar desde su ordenador o lo que sea, pero no se pueda utilizar para imprimir. Hay gente que, a lo mejor, en vez de muy baja resolución, la mandan con, yo qué sé, con una marca de agua encima, ¿no? Lo que pasa es que a mí eso me parece que hace que el cliente no pueda apreciar bien el resultado de la obra, ¿no? Yo prefiero mandar las obras a baja resolución, que no la puedan casi ni ampliar, que la puedan ver, que puedan tal, pero que no, que a poquito se pixele, ¿vale? Para que luego no la puedan utilizar ni la puedan... Y cuando me paguen el resto, esto casi parece como un secuestro, cuando me paguen el resto, entonces ya les envío la imagen a buena resolución ya para poder imprimirse y para poder utilizarse en... Es un pequeño paso, te asegura él cobrar el resto del dinero, porque...
tú no sabes a quién tienes al otro lado. Tampoco hay que desconfiar tan de entrada, sobre todo si te han pagado la mitad por adelantado. Pero imagínate que ya directamente les mandas el archivo o la imagen a buena resolución y el cliente se le cruzan los cables o qué sé yo, y de repente decide que, bueno, que ya para qué te va a pagar el resto si ya tiene la imagen bien. Entonces yo hago eso siempre, ¿vale? Mando la imagen a poca resolución para que el cliente diga, ok, me gusta, perfecto. Cuando me pagues el resto, ya te mando la imagen a buena resolución. Y eso me evita, pues, sustos. Esta sería la portada en blanco y negro. Y luego, pues nada, le voy añadiendo las capas de color, de sombra, algún degradado, ¿vale? Y este es el resultado final. Y aquí ya dejo el espacio para el título. Importante. Quiero enseñaros otro ejemplo de otra portada que hice para este cliente. Otra que hice. Y esta, que es una de las que más me gustan, la verdad. Aquí el cliente ya, como ya habíamos hecho varios trabajos juntos, pues ya confió en mí incluso para que yo le pusiera el texto de la portada. Porque ya cuando el cliente va confiando en ti, cada vez pues te va dando más responsabilidad. Esto es como en todo. A mí una de las cosas que me gustan mucho es que texto e imagen, en cierto modo, se comuniquen. No me gusta nada cuando veo un trabajo de algún artista que noto como que el texto lo ha metido ahí al final un poco como de cualquier manera. Me gusta que todo pues que funcione, ¿no? Con el texto yo creo que funciona muy, muy, muy bien. Con el logotipo también de la editorial, que es algo que también tenemos que tener en cuenta. Esta es otra portada que también hice para este autor. Aquí está la colección. Y cuando tú trabajas bien con un cliente, el resultado es este. Trabajo asegurado por mucho tiempo. Y eso es estupendo. Así que este fue un poco el fruto de haber trabajado bien con este cliente. Y a mí la verdad que el tema portadas de libros es un... dentro de todas las ramas que tiene el dibujo, el arte por encargo, me gusta mucho. Y bueno, poquito más. Gracias por acompañarme. Espero que algo os haya servido, que algún consejillo que os haya podido dar os sea provechoso. Besitos enormes, guapos, guapas. Nos vemos prontito.